78 aniversario de Truquillanos, Truquillanos y Caracas sacan papel y lápiz para escribir uno a su equipo. Y conversaba con algunos colegas en radios locales y me preguntaban mucho cómo lo ves en lo táctico, jugador a jugador, etc. Y yo me inclinaba más por el aspecto físico. Totalmente. Ojo que el aspecto físico. La temperatura hoy influye. Puede ser determinante, sobre todo en el segundo. Con esta temperatura, hay equipos que lo adolecen ya en las segundas partes. Táchira lo sufrió aquí, por ejemplo, en el segundo tiempo. Y había salido a ropar a Truquillanos en el primer tiempo y se desgastó. Ahí lateral, aquí está Sayomo, hoy como titular el número 10. Adelante la ausencia de Gianfranco Gutiérrez y la de Aponte, quienes venían siendo los centrales titulares. Incluso primera vez Edgar Mendoza que inicia el partido como central. Buena pelota larga para que corra por aquí al corte, aparecía Gilbert. No anda bien Gilbert Guerra, Paul, nos decían que fue apurado precisamente por una ausencia notable que tiene el Caracas, que es Juan David Muriel, el defensor central colombiano, que tiene un permiso especial otorgado por Noel San Vicente. Atención, esta es buena. Paso bien el juvenil, va Joan Merguerra. El portugueseño que saca esa pelota del peligro. La tiene Sayomo. Al número 10. ¡Ale! La pisa Sayomo. No puede superar la marca del lateral del señor. Y vean dónde está jugando Joan García. Manda el lateral Chacón. Aquí caía Rieta. Se resbalaba Facundo Moreira sin problemas, el uruguayo, el ex progreso de Uruguay. ¡Dale, dale! Entregando la mitad de la cancha para que maneje con el número 5. Este equipo, Pirulino, con aquel mostacho, aquel bigote, era identificativo de Rodrigo Soto con Antequera, aquella gran delantera que también tuvo en algún momento Truquillanos aquí en este escenario. Yo recuerdo aquella Copa Libertadores, si no me equivoco, del año 96, con García. Al juvenil, la vuelve a pedir Ortiz, prefiere entregar al medio para Junior Moreno. Aquí está, Junior Moreno. Pelota abierta para Umbría. Hay varios Truquillanos en el 11 inicial de este equipo. Wildy, esa pelota, Ruber Quijada. En el fondo estaba Mendoza para meter el frentazo. A ver quién la baja. Espinosa que la baja. Aquí está Junior Moreno, controlando la mitad de la cancha. Entregando para Wildy John Vivas. De vuelta a su Truquillano, Wildy John. Incluso Truquillanos. Hay un remate de Ronnie Massa. Le va quedando arriba Gamboa. Entrega hacia el medio. Otra vez para Junior Moreno. Apunta Junior para pegarle. ¿Cómo quedamos, John? ¡Ciérrate, ciérrate! Por la banda derecha. Va. Metía el centro Umbría. Iba rastrero. No pasa nada. Otro de la cancha. Ese último pase. Terminar lo que genera. Y es que están bien parados también en zona defensiva. Vamos a ver. Miguel Umbría, Carlos Turi. ¡Ciérrate! ¡Ciérrate! Es Valerano también. Y sí, está viendo sus primeros minutos. Forero en la raya, el arquero. Desde atrás aparece Ricardo Andreutti sin marca, va al primer palo. El centro que viene de Robert Hernández al segundo palo, cayó un hombre, hay una falta ofensiva. Caía Junior Moreno. Bien, que tuvo por aquí. Leonardo Lupi. Leo Lupi. Yo recuerdo a Leo Lupi en la ULA. ¿Sabes quién anduvo muy bien? Muy, muy bien, que se lo trajo aquí. Él lo conoció en Caracas, lo hizo debutar como profesional en Caracas y aquí anduvo. Antonía, número del fútbol por TLT. Muchas gracias por compartir con nosotros. Aquí está Facundo Moreira en dos tiempos con el cabezazo. No puede despejar Junior Moreno. Le va quedando en la salida García. Está en todos lados este chico. Le va quedando a Umbría y juega Truquillanos con Umbría. La pide Wildy John Vivas. Ya se recuperó Caracas. Wildy John, Junior Moreno. Moreno, busca opción de pase. Solo está Ortiz sobre la derecha. Solo. Wildy John, que ya lo vio. Prefiere eludir la marca. Moreno. Buscan de nuevo la banda derecha con Umbría. Ahí está Ortiz. Recibe Ortiz. Pasó Umbría. Urtiñosa. Va picando Ferreira. Se mete en el área. Cuelga el centro Espinosa. Se zambulle para sacar Mendoza. Le va quedando Leo Flores. Trancaba Junior Moreno. Y aquí para que corra. Mete primera, mete segunda. Ya Ortiz. Terrer, vio Sayomo. El que trasladaba era Bernardo Añor. Ahora sí llegó Robert Hernández. Ahora otra vez con Sayomo. Sayomo, buena combinación. Taconazo. Aquí está Robert Hernández. A ver si le pega. Se acomodó. Va Robert. Ahí uno vio mano. Mano penal. Mano penal. No, el atacante colombiano. Claro, el colombiano. Claro. El que estuvo en Borussia Dortmund. Y ahora está con el Granada jugando con Machís. Jugó un semestre e hizo más de 10 goles acá en Truquillanos. Y en el Hertha Berlín, en la Bundesliga. A Mineros de Guayana. Wilber Bravo lo vemos allí calentando. Puede ser una opción en ataque. Ya hizo un gol en su estreno en la fecha pasada frente a Zulia. El portugueseño. Bueno, pelota abierta sobre la derecha. Ya creo que no es llovizna, es palo de agua. La mete. De nuevo termina ganando Caracas en la mitad de la cancha con Leo Flores. Roba bien Ortiz. Larga esa pelota de Junior Moreno, abierta sobre la izquierda para que la juegue García. Va García en el fondo de Gilbert Guerra. Uy, Guerra la dejó muerta. Tiene que sacar con todo esa pelota Ferreira. A buscarla está Robert Hernández cayendo ahora sobre la banda derecha. Se tira por la izquierda Richard Celis, que está completamente solo. Ya lo vio Sayoma. Acompaña también. El torneo clausura 2019. César Mago Martínez, que ingresó como suplente ante Aragua Fútbol Club, ante Academia Puerto Cabello y ante Metropolitanos. Y en todos los partidos marcó goles. Tiene 4 tantos. Un gol cada... Esta es Quijada. Metía el pelotazo. Moreira con el frentazo para despejar. Junior Moreno. Mano de Sayomo.
desde entonces luce bastante bien el José Alberto Pérez de Valera. Recuerdo haber visto aquel partido contra San Pablo en el aeropuerto de Maracaibo. Habíamos transmitido un partido del Zulia. Estábamos viendo allá el Toto Trujillano, Mendoza. El pelotazo que va hacia el medio, la viene a buscar Martínez. Aguanta bien el Mago, entrega hacia atrás ahora para que Junior Moreno saque el pelotazo. Por arriba la está buscando Rivas Gamboa. Lo estampaba en el piso Gilbert Guerra. Con infracción y para el saque lateral. Y fíjate que en el segundo tiempo Caracas no ha tenido claras situaciones de gol. En la primera parte derivaron siempre desde la pelota detenida. Tiros de esquinas y cabezazos. Y penal. De Quijada. Y luego aquel penal de Añor. Uy, Dios mío. Sí, Umbría, como te decía, sí, que fue una solución de emergencia, pues al lesionarse a Ponte, corrieron al costado o al centro de la saga a Mendoza y por ahí se abrió la posibilidad para... Bastantes jugadores, algunos a préstamo, otros sí propiedad de Caracas. Omar Perdomo era otro. Omar Perdomo, que hoy en día juega en segunda división. Y Willy John Vivas, como decía compañeros, también disputó lo que fue la segunda división con Unión Atlético Falcón, Yaracuy. Martínez le cambió la cara al ataque de Trujillanos, el Mago. Y aquí... con todo aparecía Robert Quijada para recuperar esa pelota. Este Junior Moreno maneja el juvenil en la mitad de la cancha, levantó el periscopio, buscó a Juan Carlos Ortiz. El frentazo defensivo era de Ferreira, que la tira enviando para... Tú eres el segundo cambio, compañeros, en Trujillanos Fútbol Club. Va a salir con el número 9, Ronnie Massa, y va a ingresar. Y no solamente ingresar, sino a debutar en la primera división de Venezuela con Trujillanos Fútbol Club. Néstor Arenas, el colombiano, con el número 11. ¿De dónde viene Néstor Arenas? La colectiva de Caracas hasta ahora en ataque en el partido, porque decíamos, la situación de peligro de Caracas en el primer tiempo derivaron de la pelota detenida, de tiros de esquina. En la única ocasión en la que se juntaron varios futbolistas llegó aquel penal. Y saque lateral. Tocaba Bernardo Añor. Saca Sayomo. Arrieta que iba al choque. Recibe la infracción de Junior Moreno. Rápido. Umbría se apuraba mucho aquí Sayomo. No puede el Mago Martínez. Durísimo ahí la entrada de Ricardo Andreuti. El número 17, Rodrigo Febres. Y va a salir Jesús Arrieta con el número 24. Punta por punta. Mire, Arrieta que viene de pegar esa pelota ahí en el poste. Lo saca ahora en este tramo final. El San Vicente. Entrega para Añor, que cuelga el centro, va a media altura, no llegaba. Robert Hernández le va quedando a Leo Flores, acaba el remate también con la pierna siniestra. Umbría de manera acrobática, saca ese balón. No pudo. John Vivas, uno de los jugadores más destacados el día de hoy, e ingresa con el número 6, Rubén Capino Rivas. En el pecho, me parece que pega esa pelota de... Lo está 0-0 por él. Forero. Despejó el arquero, por arriba la viene a buscar Arenas. Buena anticipación en el fondo de Rubiño Quijada. Este es Junior Moreno para Juan Carlos Ortiz. Señoras y señores, estamos a punto de llegar.